Davis, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Oigan, today is Monday. Monday of the devil. Hoy día es lunes, para los que no entienden inglés, ¿cachai? Vamos otra semana a la U, a Harvard, ¿cachai? Me bañé ya, son 10 para las 8. La verdad es que hoy día hice como todo súper temprano. No sé si me bañé muy temprano o hice todo muy temprano, no tengo idea. La cosa es que no teníamos pan, no quería comer nada dulce y hice huevos con salchicha, súper así como gringo, ¿cachai? Hice dos huevos y dos salchichas. En total hice cuatro huevos y cuatro salchichas para mí y para el Seba. Creo que me va a mantener bien hasta las 3 de la tarde. De más. Cargaron la junta, muy importante decirlo. Pero plata no hay. Plata no hay. En esta fecha. Ustedes dicen, Emma, en todas las fechas dices, en esta fecha. Sí. Terminamos de pagar las cosas y nos quedamos sin plata al tiro. Entonces, todas las fechas son esas fechas, you know. Así que nada, voy a tomar desayuno, me voy a delinear el pelo. ¿Qué? Me voy a desenredar el pelo y ahí hablamos. Oigan, ya voy al metro y me hice este peinado que en verdad es súper simple y me pinté así, que en verdad también es súper simple. Pero nada, tengo que llevar una bolsa gigante con cosas. Aquí está. Y tuve que llevar la acuarela hoy día, así que ahí les voy a mostrar lo que hacemos. Pues no sé qué iremos a hacer. Así que bacán, pues ahí les cuento cuando llegue al metro. Oigan, ya llegué al metro. Ay, espérame. Ay, ya está lleno. Pero creo que viene uno doble. Cuando viene uno doble, tiene más asiento. Pero parece que viene. Tiene que venir doble, hay mucha gente. Oigan, acabo de llegar a Valparaíso. Y siento como que algo me está colgando. Ay, sí. Era esto. Qué pedo. Ya, la cosa es que, ay, tengo muchas cosas en la bolsa. Como la, no sé, está muy pesada. Y lo otro es que estoy muy pegada escuchando reggaetón antiguo. Así como old school. Pero baby, te quiero. Ay, me encanta. Así que nada, me siento como que tengo la falda arriba. Ay, espérenme. Igual me puse calzas, así que como que da igual, pero no da igual. Ah, porque yo sé que es una falda. Ya voy a comprar cigarro. Oigan, uy, que se ve mal mi cara. ¿Qué onda? Está como llena de mancha. Se ve así en la vida real. Loco. Ah, no tienes un pase así. Bueno, la cosa es que con mi compañera traemos de todo y con mi otra compañera también traemos de todo y vemos que nadie más trae, o sea, todos traen sus cosas, pero siento que nosotros somos muy exageradas. Parece, les voy a mostrar nuestras mesas. Un bolsito con cositas, con un montón de cuestiones. Miren mi mesa. Miren la mesa de mi compañera. Ay, es que aparte tengo un montón de cosas ahí. Y les voy a mostrar las mesas de mi otro compañero tan pelado. Y nosotros somos súper exagerados. Mira esa bolsa y mira la mía. Qué pedo. Y ella también trae una bolsita aparte. Somos las morras. Y la mochila con cosas. Y la la mochila llena de estas cuestiones, de estuches. Mis compañeros. La más somos las castrosas. Pero miren, nadie más tiene nada. Loco. ¿Por qué traigo tanta? Todo bien la piscina. Ay, chuta. No sé, weón. Yo de hecho tampoco he sacado todo. Tengo caleta de cosas. Dios, ¿por qué me haces esto? Oigan, chiquillos, la compañera. Las témperas de una compañera huelen a hoyo. De verdad, ¿no es cierto? Ah. Es que no me pueden oler, pero huele como. Miren, les voy a mostrar. Ustedes no pueden oler claramente. Loco, está podrida, no sé. No, ya no quiero leerlo de nuevo. La negra también huele mal. No, no sé, ¿qué? La negra, es que, no, yo creo que el azul huele más mal.
Oye. Oigan, les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Me está quedando feísimo, pero ya, bueno. Oh. Está muy feo. También huele a hoyo. Huele mal. No, pero uy, no sé qué onda. No, no huele tanto, pero igual. No. Huele. Huele muy mal. Vamos a seguir oliendo. Es como... No, esto no huele. Oh, yo ya estoy. No, no huele. Hoy ya me gusta. No, no huele. Huele a pintura. ¿Cómo? Ah, ya, ahí hablamos, chao. Oigan, ya salimos de clase. Ah. Y estuvimos como 10 años esperando el ascensor. Sí. Loco. Ustedes van a decir, bajen por la escalera. Y yo te digo, tal vez podría. Chao, que esté bien. Gracias. Tal vez podría, ¿cachai? Pero no lo voy a hacer. Así que nada. Ah, ya, oye, nos vamos a fumar un cigarrito. Oye, vamos a pasar al súper. Yo la verdad es que voy a comprar una sola cosita, porque de ahí voy al súper con el Seba. Y obviamente van a tener video. Hola, bueno. Ah, ya. Gracias. Ya, la cosa es que voy a comprar una bebida, yo creo. Ay, pero los sellos. Ay, es que una no tiene plata, pero sí tienes una E. Así que nada. La bebida no tiene sellos. ¿Tú creí? No. Yupi, hija. Gracias. Ay, tengo calor. ¿Hace calor? No sé. O sea, no calor así como muerte de calor, pero sí hace calor. Ah. Y la cosa es que, ¿qué voy a comprar? Yo no voy a comprar. Voy a comprar una sola cosa, yo creo. Porque si a mí se porta, estoy enviado. Voy del súper. Así que nada. Este es el súper que le mostré otra vez, que tiene vista al mar. Y es bien chingón, ¿no? Ay, chocolates. Qué rico. Productos de limpieza, me encanta. Ah, ya. Me da ganas de tomarlo. Oigan, generalmente uno entra por este lado al metro y por este sale la gente. Pero nos hemos dado cuenta con mis compañeras que la gente igual entra por este lado y capta como o agarra los mejores puestos. Entonces nosotros nos estamos haciendo las Larrys. ¿Cachai? Larry. Espérate, esperemos acá nomás. Como que estamos saliendo. Ahí. Mira el caso en todo, entremos nomás. Ay, gracias, amigo. Qué vergüenza. Están todos mirando desde la otra ventana. Vamos a agarrar los mejores puestos, sí. Y ahora recién se está metiendo la gente. Ah, no lo hagan, chiquillos. Nosotros somos, ¿cómo se dice? Vivimos la vida loca. Vivimos la vida loca. Adrenalina. Adrenalina. solo espero con todo mi corazón que se suba el caballero que canta Linkin Park. Les juro que si se sube, les voy a mostrar para que vean por qué yo estaba llorando de la risa. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se cortó todo o no? Oigan, les voy a contar. El metro acaba de hacer ¡tudum! Y como que paró. Y se abrió la puerta. Ah, porque todos me miran. Bye. Oigan, baby, llegué hace un rato a la casa y ahora vamos a ir al súper. Evidentemente. Ay, mi pelo. Qué chotería. Voy a grabar un video para ustedes en el súper. Así que nada. No sé si metieron este vlog o qué. Pero ahí vemos. Oigan, ¿sabe qué iba a hacer? Iba a hacer un segundo video, pero creo que mejor no. Lo voy a incluir todo en este.
Les tinco, ¿no? ¿O no? Ah, ya. Así que está lleno, está todo lleno. Y la verdad es que a mí, entre nos, no me encanta el Santa Isabel. Pero los Junaev, you know. Así que nada. Él se va a conseguir un corrito. ¿Cachaste cuál fue la idea? Le ayudo a guardar las cosas. Le ayudo a guardar las cosas, pero me da su carro. Oh, está enfermo. ¡Ah! Bien. Ya, amor. Oye, los palmitos. ¿Y aquí andan los palmitos? Tanto tiempo. Están más baratos, sí. ¿Ah? Están a 2.400 el mes pasado, ahora están a 2.000. Wow. Oye, ¿no estamos grabando video especial? ¿Cómo? ¿Va dentro de este vlog? Ah, buena. Vamos a comprar cositas. ¿Qué? ¿Qué onda? Ya, vamos a ver si hay esterilla. Sí. Vamos a ver si hay esterilla. Lo que pasa es que nosotros queríamos hacer sushi. Porque una vez a las 500 uno se puede permitir eso con la Junaev, you know. Hoy estoy toda despeinada. El tema es que no tenemos esterilla. La esterilla es la cosita para armar los rollos. Uy, yo pensé que era una esterilla. Loco. Pensamos que eso era esterilla, pero no, son palitos. Amor, no. Compremos una puta esterilla, por favor. Pero si no hay esterillas, po. Pero si aquí no tiene por qué estar. Pero si este es el único lugar del súper que tiene cosas que no son de comer. Pero vamos a las cosas chinas, po. Pero si no hay aquí. Vamos a mirar, po. Donde está el arroz generalmente ponen esas cosas. Aquí hay fideos, salsas, puré de patata. Aquí hay arroz. ¡Uy! 55 esterillas. ¡Está re enojado! ¿Qué le pasaba? ¡Quiero sushi! Teníamos una tanta esterilla y no sé qué hay, no sé. ¿Por qué la boté? Ah, no, mentira. ¿La botaste? No. A ver, fijémonos bien, todavía no cruzamos el río. Es que ese es el único lugar del super que tiene cosas distintas. A ver, veamos dónde vamos. ¿A dónde? ¿Qué? Cambio drástico de planes. No había esterilla, por lo que nos amurró y mandamos toda la mierda, bye. Ah, te cachai, mentira. No, vamos a hacer hamburguesas de croqueta. Porque es más barata. ¿Eso tenemos hamburguesas? Tenemos hamburguesas, pero yo creo que con 15 cositas va a quedar rica. Y tenemos mostaza, ketchup, nos faltaría mayo. Mayo creo que está como podría. Diferencias que al mirar no están. No están. ¿Ese pan que cuesta 2 lucas? Ese pan que cuesta 2 lucas. Ese pan que cuesta casi 2 lucas. Mira, este cuesta 2.500, pero es considerablemente más grande. Tienen 8. Llévelo, po. Ay, llévelo, po. Ya, ya, ahí alcanza 2 para cada uno, ¿no? Sí. Ya. 2 hamburguesas. Vamos al queso. Aprovechemos al tiro de echar pan para el desayuno, po. Hay que sumar y no traje mi celular. No, si no voy a gastar todo. No creo que gastemos todo. Ya. Llévate ese pan la pierna. Pan la pierna. La pierna. ¿Uno o dos? Uno más. Si es para ti, no. ¿Qué? Pero yo entonces no lleva del otro pan, po. ¿Ah? Lleva del otro pan para que mañana tomemos desayuno. No, si me da para comprar pan. No compró, lo comimos. Bueno, por ahí tenéis pan para ti. A veces me da rabia el Seba, chiquillo. Voy a comentar esto porque sé que no va a ver el video. Ah, ya. O sea, en verdad sí. Pero es que a veces se pone pesado. Porque yo quiero llevar cosas para todos y él solo quiere que lleve cosas para mí. 3.007. ¿Está bien? Y el cuarto del que es allá cuesta 1.008. Son 3.006 esperando mucho por medio kilo o 3.007 esperando nada. Ya, 3.007 esperando nada. También hay que ver las cosas que nos convienen. Pagar un poco más de plata. Ah, ya. ¿Va a llevar salchicha? ¿Qué? ¿Bronco? ¿Bronto? Un meo completo. Qué rica, compraría por esa salchicha. Va a ser completo y compraría galeta. Sí. Está carísima, pero esta es mi oportunidad de comprar con la Junaev. Así que, bueno. Sí, pero las papas siempre son bienvenidas, ¿o no?
¿O no? ¿O no? Que sí, coño. Es que me voy a dar unas patitas. A ver, tómate para el poco. Vida culiada, güey. Supermercado, güey. ¿Qué? ¿Qué? No. Está Ana Luca. ¿Qué cosa? Plátano frito salado, ah, plátano frito con chile picante. ¿También está Ana Luca, 1100? Vamos a llevar uno de estos para probar, que son salados. Oye. 3, 4, 5. Yo estaba 3 lucas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevamos como 15 lucas. Chucha. Dos panes, una papa de una malla de papa. Un tomate, weón. Un cachip y un queso, weón. 15.000. Ya, pero puro queso costaba como 3 lucas, o sea, como 4, 5 lucas. Con 15 lucas me compro para estar suficiente para pasar el mes. Oye, yo no había visto esto. Fanta sabor frutilla, Fanta de piña. Estamos frente a la típica bebida... ¿Fanta piña? Bebida de fantasía. Mi coqui nadie la supera. Oye, leche, voy a darle un litrito de leche. ¿Ah? Uno, aunque sea, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me rompieron. No. Y voy a ir a una leche con chocolate porque nunca en la vida tomamos leche con chocolate. Así que no sé. ¿Ah? Ah, ya. Voy a llevar esta. Yo creo que esta, pues, ¿no? Me gustaría una con tapa. Ah, pero las de allá. Pero no la alcanzo. Ahí. Esta. Sí. Loco, la coqui está más barata. Oferta con 100 COSUR. Estaba en 4.40 con igual, todos. Igual, está barata. ¿1.080 por 4 litros? Sí, bueno, está bien, ¿ok? Ah, está bien. Nos faltaría... Nos faltaría una mayo. Y alguna otra salsita, quizás. No sé, ahí vamos a ver. Increíblemente llevamos como 3 cosas. Y ya se gastó las junas. Espero que quede, aunque sean 5 luquitas. Ah, para el jueves. No, no creo. Pero bueno, así es la vida también. Uno dispone y Dios propone. Ah, no, que ver. El paraíso de la salsa. Aquí tenemos mayo. La Kraft está a 2006. Esa está a 1009. Pero llevamos una selva chiquitita al abajo. ¿Una de esas? ¿1009? 800. Ya, pero ¿en serio? ¿Tú crees que alcanza? ¿De más? ¿Estás seguro? Son 93 gramos. Sería... No, amor. ¿Cuánto cuesta eso? 3.000. 2.000. 2 lucas. ¿La Supreme es más barata? ¿Esa no, que está allá? Sí, la Supreme está a 1.009. ¿Esto? Sí. Bien. Vamos a buscar la maíz de cebolla y ahí estamos. Pero ah, aquí no, espérate. Una barbecue. Deberían hacer barbecue marca Don Juan, weón. Sería tan barato. Mientras que se va a buscar la cebolla, voy a hacer la fila porque está que arde acá. Así que, nada, pues. Ahí nos vemos en la casita. Bueno, no todo es color de rosita. Y llegamos a la casa, así que vamos a poner a limpiar la cocina porque ya es tarde. Son las 8 y hay que comer. No hemos comido. Está la embarraca. Ustedes no tienen. No les voy a mostrar porque sería como faltarle el respeto igual. Así que nada, pues. Voy a hacer una lavacita porque no voy a ocupar el gas. Porque siento que se me está por acabar. Y si lo puedo estirar un poco más, lo voy a hacer. Así que voy a hacer una lavaza y voy a lavar. Yo voy a cierta cantidad de cosas. Por fin comemos. Todo bien, bueno. Ahora no le digo gracias, suegro, porque las hizo el Seba. Pero igual, gracias, suegro. Gracias, mi amor. Oigan, ya son las 11 de la noche. Me lavé la cara, me saqué el maquillaje, me cambié de ropa. Estoy hecha trizas el día de hoy. Pero trizas. Y mañana es martes, mañana tengo clase hasta las 3 otra vez. Piola, igual. Voy a pasar los videos que tengo
de este video al computador para tenerlo todo ordenadito, porque siempre prefiero dejar todo ordenado antes de acostarme, sabiendo como lo que tengo que grabar, lo que tengo que hacer, ¿cachai o no? Entonces algunas cosas las borro, otras cosas no, you know. Entonces eso, yo creo que nos vemos mañana, o ya si el video está largo, nos vemos otro día. Bueno, ahí ustedes van a saber si nos vemos otro día o nos vemos en otro video. Al día siguiente. ¡Buenos días, babies! Miren al Seba, está haciendo el desayuno. ¡Yeah! Ah, oigan, hoy día es martes, así me maquillé. Me saqué un 7. ¿Se acuerdan el video de los logos? Me saqué un 7. Estoy muy contenta porque de verdad me esforcé mucho para eso. Así que nada, voy a tomar desayuno. El Seba está haciendo sándwich como hamburguesa. ¡Uy, córtala! Ah. Pan con croqueta. Amor. Pan con croqueta. Sí, qué rico. Porque la verdad es que sí paso hambre. Entonces, nada, como llego acá a las 4 de la tarde, 4 y media. De las 8 a las 4. Igual son hartas horas. Ay, no. Así que esto, pues, baby, voy a comer y los veo. Oigan, baby, ya llegué a Valpo. Pero hace mucho tiempo que no sentía tanto sueño. Me estaba quedando dormida, de hecho, en el tren. Oh, tengo mucho sueño. A lo mejor es porque no tomé café, porque todos los días tomo un café. Hoy día no, pues. Es más, no tomé ni té ni nada. Así que yo creo que me voy a comprar un café. ¿O no? Sí. Necesito despertar un poco porque de verdad que siento mucho sueño, de verdad. Así que, nada. Generalmente, ahí compro el café. Sería bacán que funcionara con Junaer, pero pues no. A todo esto igual me quedaron 10 lucas. Con todo lo que compramos ayer, me quedaron 10 lucas la Junaer. Así que bacán. Porque eso quiere decir que no voy a gastar plata esta semana en comida. Una hora después. Oigan, miren qué lindo. Me encanta esto de la tipografía que estoy. Oigan, ¿se acuerdan cuando traté de timadores a los de... ¡Ay, no sé! ¡Ah! A los de la TNE, los traté de timadores. Porque dije, uy, me están cobrando ahora el sticker. Y resulta que no se cobra. Como que no sé. Me hago pipí. Así que voy a ir a buscar mi carnet para que le pongan el sticker al pase. ¡Ah! Me dio miedo. ¿Ah? ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué vergüenza! Miren, chiquillos, si nos vemos ahí en el... en el vidrio, ahí. Ahí. Puta, pero ¿sabes, señor? Ahí. ¡Qué mierda! Oigan, ya salimos de clase y ahora vamos a ir a comprar nuestra coqui del día. Mi compañera tiene gastritis y no debería tomar. Ay, ¿no lo digo? Ya, no lo digo, lo cortaré. Sí, lo digo, ok. Ay, ya. Gastritis, ah, no. No, mejor no. Ah. Voy a terminar el video acá porque ahora me voy a juntar con el Seba para ir a Viña. Así que, nada, pues, cuando llegue a la casa doy un término como corresponde, ¿cachai? Bye. Ah. Bueno, babies, disculpen mi carota, pero estoy en mi día de descanso y estoy editando y arreglando los problemas de color. Creo que en este video los arreglé, así que estoy muy contenta. Les mando muchos besitos. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo, suscribirte al canal, dejar tu suculento like y dejar lo que quieras en los comentarios porque aquí leemos absolutamente todo. Bye.